quieres? Tengo hambre. ¿Y? ¿Puedo pasar? Necesito comer. Mira, niñita, ni hago caridades y tampoco tengo nada que darte. Yo veo que sí tienes. Déjame pasar. En mi casa no entran desconocidos. Nos hemos visto más de una vez. Estoy seguro que no. Déjame pasar y te lo recuerdo. Que mejor no te largas y me dejas en paz y ya. Mañana es tu cumpleaños. Nadie conoce mi cumpleaños real, excepto mi familia. Los que te conocemos desde chiquito. A ver, ¿quién chingados eres? Si me dejas pasar, te lo recuerdo. ¿Me recuerdas ahora? Aquí de mi casa. Entonces, yo... ¿Hoy? Mañana, en tu cumpleaños. ¿Por qué así? ¿Por qué yo? Tengo muchas cosas que hacer todavía. Sí, 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 ya sé que te sientes muy especial. Pero tranquilízate. No eres. Yo he hecho esto por muchos, año tras año, durante siglos. Y con gente más importante que tú. Brian Jones. Kurt Cobain. Jim Morrison. Ellos sí eran famosos de verdad. Y con Kurt. Claro, con Kurt no fue muy complicado. Y Amy. Amy. Ella ya lo sabía, ya lo presentía, al igual que tú. Espera, espera. Espera. Entonces, oh, yo formo parte de ese club. ¡Qué honor! ¡Qué puto honor! Nunca pensé que mi música llegara, o sea, llegara a ser tan, tan grande. ¿Por qué les emociona tanto ser parte de una lista de muertos? Es que... No, 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 es que es la lista. Una cosa es que te mueras de 27 y otra que seas como ellos. Claro, entiendo. Pero si me elegiste ahora es por algo. Siempre supe que llegaría a ser una leyenda. ¿Lo eres? Bueno, todavía no, pero no sería el primer artista en saltar a la fama después de muerto. Si me escogieron con ellos es porque algo tenemos en común. La edad. Déjame te explico. Un hombre tiene la carne perfecta de los 32 a los 35. No es tan blanda como la de un adolescente, pero aún tierna. Pero los que se han macerado en alcohol y drogas, como tú, hay que consumirlos antes de los 28 años, porque si no se avinagran, se enjutan, y es muy difícil de masticar. Parte de que los niños malos se los traga la grila. ¿No has entendido? ¿La grila? ¡Grila! Eso suena como fantasía de niño. Y tú has sido un niño muy malo. Creí que eras la muerte. La muerte no sería un ser que vendría a la puerta de tu casa, pero yo vengo a lo mismo. Ya te recuerdo. Claro. Ya te recuerdo.
tú siempre fuiste real. ¿Qué te hace creer que no? Es que cuando era niño, mi abuela me contaba leyendas sobre ti. Las trajo desde muy lejos y las usaba para asustarme cuando me portaba mal. Historias que no debí creer. Y aún así creciste temiéndome. No me quejo. La carne de los niños no me sirve como alimento. A mí lo que me sirve es la carne más adulta, más crecida. Entre más malos tiene mejor sabor. ¿Y qué tan malo puede ser un niño? ¿Ser malo? Eso suena muy subjetivo. ¿En serio fui malo? No te pongas filosófico. Fuiste lo suficientemente malo como para que tu carne tenga el sabor perfecto. El sabor de los parricidas, de los traidores. Lo maté para defender a mi mamá. Lo mataste para quedarte con lo suyo. Para ver si así crecía tu carrera de mierda, que de todas maneras no llegó a ningún lugar. No se te olvide que te vigiló por muchos años. A mí no me puedes mentir. Siempre me arrepentí. Decí que las cosas fueran distintas. Si tan solo pudiera cambiarlo, yo podría ser... Lo habrías hecho igual. Procura que sea en la cabeza. ¿Cómo sabes que lo haré? La culpa está en su punto. ¡Felices 27! Rockstar.